El ICFES confirmó que desde este 16 de enero se entregaron los resultados individuales de las pruebas Saber 11 del calendario A. La medida cobija a aquellos que presentaron la prueba los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre y 13 de diciembre de 2020. Como resultado, en Barranca Bermeja, 12 estudiantes de colegios privados fueron los que ocuparon los dos primeros puestos en el Puerto Petrolero. En el tercer puesto lo ocupó una joven del colegio público de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, sacando un puntaje de 443. Rubí Tatiana Marcela agradece a la institución por el aprendizaje que le llevó a tener esos resultados. Quiero agradecer primeramente a Dios por este logro que pude adquirir, a mis padres quienes me brindaron su apoyo, a todos mis maestros que estuvieron en mi proceso escolar desde preescolar hasta el año pasado que me gradué como bachiller normalista con profundización en pedagogía. Este logro es fruto de muchos esfuerzos y sacrificios. Y lo recibí muy contenta, muy feliz y orgullosa, porque sé que cuando uno se propone algo, uno lo puede cumplir. Voy a estudiar con la ayuda de Dios medicina, que es lo que me apasiona desde muy pequeña. Quiero decirles que no se desanimen si no obtuvieron el puntaje que necesitaban. Sigan luchando por ese sueño, sigan luchando por esa carrera, que con persistencia, dedicación y mucha voluntad lo van a poder lograr. Y ánimo a todas las generaciones que vienen. Los jóvenes que quieran consultar el resultado de su examen pueden ingresar a losresultados.itfes.gov.co digitando su documento de identidad y el número de registro que le fue asignado al examen. Y a continuación podrán consultar los datos de su interés.